Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente. Y en este video vamos a estar hablando del nuevo sistema de reputación o que posiblemente tengamos las temporadas de nuevo en NBA 2K24. Así que vamos directo con el video. Ok. Comencemos este video de la forma más sencilla posible y les quiero hacer una pregunta. Tú que estás viendo este video en estos momentos, ¿qué tú prefieres en NBA 2K24? ¿El sistema de reputación parecido al de 2K20 que era de rookie a leyenda o que las temporadas vuelvan? Me preguntan a mí, yo les voy a contestar. Sinceramente prefiero algo nuevo que no sean las temporadas. Pero igual no me molestaría si hacen una combinación de ambas. Un nuevo sistema de reputación parecido al de 2K20 con las temporadas que han pasado en 2K22 y en 2K23. Pero obviamente vamos a hablar de los dos. Los vamos a analizar por qué uno fue tan bueno y por qué uno fue tan malo. Y primero vamos a hablar del sistema de reputación de NBA 2K20 que era de rookie a leyenda. Y por qué es tan atractivo hasta el sol de hoy. Y era porque más bien tu reputación en ese momento que estuviera en el juego, ya sea rookie, pro, elite, leyenda, la mantenía. A pesar de que pasaran 100 días, tú ibas a mantener tu reputación y progresivamente ibas a ir subiéndola cada vez más. Yo sé que eso tiene muchas desventajas porque hay mucha gente que dice, ¿no?, que eso es para la gente que juega mucho. Pero igualmente, si tú juegas mucho y pierdes, no vas a subir lo que una persona juega mucho y gana. Es como todo, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Igual también las recompensas que tenían en 2K20, ganarte una cosa por subir de reputación, vale la pena. Y muchas de esas cosas ni tan siquiera eran game performance, no eran cosas que tú desempeñabas en la cancha. Pero el premio leyenda era algo épico, esa es la palabra. Te daban 10 puntos de insignia en cada categoría, te daban... Que si doble experiencia, que si doble VC, entiendo que eso era en Elite. Pero de verdad que el premio leyenda en 2K20, yo creo que fue el último, así como tal, que fue épico. 2K21, 2K22, la cotoja fue un caos en el internet. Y 2K23 fue mejor que el 2K22, pero no es una gran cosa que valga la pena grindear tanto tiempo. Adicional a eso, la motivación es un factor clave para tú mantenerte grindeando cada nivel de reputación. Disculpen que utilice mucho 2K20, pero es que fue especial. Y el último sistema de reputación que se ejecutó bien fue 2K20, pienso yo. La motivación es un factor clave porque cuando tú subías un nivel en 2K20 de reputación, te motivaba más a subir el próximo. Y es que la recompensa del próximo nivel estaba mejor y cada vez mejor. Y cada vez mejor. Añádale a eso también los eventos divertidos y que valen la pena en 2K20 por sus premios y etcétera. De verdad que 2K20 fue épico. Pienso que se ejecutó casi a la perfección un sistema de reputación en NBA 2K. Ahora, vamos a pasar con las temporadas, que yo sé que aquí hay muchas opiniones diferentes. Personalmente, tú me preguntas a mí, fue una buena idea. Se implementó HB. Me imagino que lo que ellos tenían pensado se ejecutó al opuesto. Porque sinceramente, ¿a quién le gusta grindear algo y que en cierto tiempo te bajen de nuevo ese nivel y que tengas que volverlo a subir? A mí no me gusta. Pienso que se ejecutó de una forma mal. Y ni hablar de la recompensa. Ni hablar. Eso, un caos total. Porque igual tú mantenías a la gente con contenido fresco con cada temporada, pero no eran recompensas que te motivaban a continuar grindeando y subiendo de nivel. Pienso que para llegar a un resultado perfecto, y digo perfecto entre comillas porque no sabemos cómo lo ejecuten o cómo lo implementen, es que combinen ambos. Sistema de reputación 2K20, rookie leyenda y temporada 2K22, 2K23. Y me explico más a fondo para que ustedes me entiendan y me comentan si están de acuerdo y si piensan que es una buena idea. Y si es una mala idea, igual, coméntalo. Estamos activos. Es un sistema de reputación rookie a leyenda que tú, con cada temporada que pase, mantengas tu nivel de reputación
Y progresivamente lo vayas subiendo con el pasar del juego y tu experiencia y las misiones y etcétera. Que esos premios de ese sistema de reputación, cookie a leyenda, sean recompensa in-game performance, que sean cosas que te ayuden a tu desempeño dentro del juego. Puntos de insignia, puntos de atributo, animaciones elite, si se puede llamar así, boost, muchos potenciadores, que te den un potenciador ilimitado y que tú escojas en qué categoría lo quieras poner, si en juego, si en velocidad, si en tiro, si en bandejas, mate, lo que sea. Ya dijimos eso, que esas recompensas de ese sistema de reputación sean in-game performance. Las temporadas las pueden mantener cada 41 días, que cambien la temática, la música, bla, 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 y que se la dediquen a quien sea. Pero que esos premios sean estéticos, los que dan, que si un cajito de golf, que si camisa, que si una manga, que si unos guantes, que si un casco, que si un jetpack, queden lo que ellos quieran. Pero que ese no sea el main reputation system, que no sea el sistema de reputación principal y que eso sea opcional. Eso te den misiones, ¿verdad? Misiones de temporada que también te motiven a subir ese nivel y que ambos suban al mismo tiempo. No que tengas que subirle una parte y otro aparte, sino que ambos los vayas subiendo al mismo tiempo, pero que uno suba de una forma gameplay solamente jugando, jugando y jugando y que las temporadas se suban con misiones de temporada que ya sean jugar 100 juegos en el parque, 1000 puntos en el Rec Center. Finalmente, para ir culminando este video y no hacerlo tan largo, obviamente sabemos que ya hay un sistema de reputación implementado en 2K24 y esto no lo van a cambiar por un simple video, pero para el futuro es una buena opción. Deben analizarla, deben perfeccionarla, detallarla, ven cómo lo pueden implementar. Y de todos modos, vamos a esperar que el sistema de reputación de 2K24, que está por confirmarse más adelante, sea uno que a todos nos llame la atención, jugar el juego, grindear, subir de nivel, etc. Así que familia, hasta aquí este video. No olvides que si le conseguiste algún tipo de valor e información, humildemente te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y enciendas la campana para que estés al tanto de todo lo nuevo de NBA 2K24. Así que los veo en el siguiente video. Bye.